Ahí está el pozo. A ver si no me ve el policía ahorita, porque no se ha permitido, yo creo, que estar aquí parado. Pero bueno, ahí está el pozo. Se ve súper interesante esto. A ver si podemos entrar por algún lado. Está todo rejado. Vamos a entrar ahí. Bueno, a intentar, si no, pues... Al parecer escuchamos como que alguien estaba adentro, pero no hay forma de que alguien se meta porque está cerrado con candado, pero por dentro es lo que se me hace sospechoso. Porque alguien tiene que estar adentro para cerrar por dentro. Sí, no, no, no se puede. Ajá. Que fue elástico. Vamos a darle la vuelta. A ver si vemos algo. Todavía no es de noche aquí, pero ya va a empezar a oscurecer. Este pozo está cerrado, está clausurado porque ha visto intentos de suicidio aquí. Se han querido aventar al pozo y lo cerraron por esos motivos. Ese señor me asustó. ¿Qué fue eso? ¿Se escucha, verdad? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Escuchas algo? El señor le está rezando a alguien y no sé ni qué es. Bueno, les voy a platicar un poco de los genios. Hay tres tipos de genios. Están los que vuelan. Ellos pueden atravesar largas distancias en un periodo muy corto. Eso quiere decir que se pueden teletransportar. Y están los que se arrastran. Estos pueden ser las serpientes, las víboras, los reptiles. Que se dice que si tú ves un reptil o una serpiente en tu casa, debes de decirle tres veces: salte de aquí, salte de aquí, salte de aquí. Y si no lo hace, debes matarla. También hay los genios que parecen humanos. Ellos pueden tomar forma humana. Ellos pueden tomar forma humana y pueden tomar forma de parientes. Pueden tomar la forma que ellos quieran. Aunque su exterior es diferente, pueden tomar cualquier figura, ya sea de un perro, de un ser humano, de un caballo negro. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Comentaba de los genios. Los genios habitan en lugares abandonados, lugares viejos que no hay gente viviendo, basureros, baños públicos. Ellos habitan en esos lugares, ¿no? Generalmente son lugares sucios. Por eso cuando entramos al baño debemos pedir perdón para que estos genios salgan del baño, porque si no ellos nos observan cuando nos bañamos, cuando hacemos nuestras cosas ahí. Y salir agradeciendo. Eso también es muy importante. Los genios se alimentan de basura, de huesos. Y ellos pues pueden ser buenos o malos. Pueden ser creyentes de Dios y obedientes, o pueden ser demonios, genios que se han rebelado contra Dios.
genios que se han rebelado contra Dios y prefirieron irse por el camino mal. Y pues ellos son los que te prometen cosas en este mundo, ¿no? Como te voy a hacer rico, voy a hacer que te seas famoso, que seas exitoso, que seas un político, etc. Bueno, entonces aquí lo que están haciendo estas personas es pedirle a los genios, ¿no? Favores, favores. Que muchos dicen que sí se los han cumplido. Es lo interesante, ¿no? Porque yo les digo que los genios, pues sí te pueden cumplir cosas. No digo que no, pero obviamente a un precio, porque todo tiene un precio. Dios no te pide nada. Si tú le pides a Dios, Él no te pide nada de regreso. Pero los genios sí. Ellos tienen un precio, tienes que pagar algo. Si quieres algo muy grande, pues tiene que ser tal vez con tu alma misma. Si es algo no tan grande, tal vez con la vida de alguien más. Con la muerte de algún familiar, que tú pensaste que fue un accidente, pero no. Ellos se cobraron de esa forma. Ya, bueno, bueno, pues aquí ya quedó ahí tirada esta mujer. Dios mío. Pues yo no escucho que esté, yo no veo que esté respirando, no se mueve nada. Muchos dicen que esas personas están de hecho poseídas y vienen a este lugar a pedirle a los genios que les ayuden con su posesión. Nosotros no creemos que ningún genio... Bueno, no debemos ponernos nuestro destino en manos de seres que no. Pues ellos también son sirvientes de Dios, ellos también son esclavos de Dios. Y no debemos nosotros pedirles a ellos nada. No lo intenten, no lo intenten. Esta forma de adoración está prohibida en el Islam. Se llama shirk. Y estás rompiendo el primer mandamiento del Islam. No cree en ningún Dios más que uno. Y si tú lo haces, pues estás convirtiendo un shirk. Y ya no podemos pedirle salvación a Dios, ¿no? Si te metes con entes que tienen otros objetivos. No sé qué está haciendo el señor ese. Y bueno, aquí las personas se molestaron que estábamos grabando, porque obviamente nadie quiere ser visto poseído, ¿no? Las familiares. Bueno, vamos a entrar a dentro de las parte de las catacumbas de Yamiwanti. En este momento no voy a hablar, para si quieren saber qué es este lugar pueden ver el video de día. Vamos a ver si gastamos algún sonido. Vamos a entrar. Estas son las cartas. Estas son las cartas que escriben sus deseos. Les prenden aquí inciensos, velas.
Voy a guardar algo de silencio para ver si captamos algo. Aparte de los gritos de las mujeres, no creo, pero bueno, veamos. Que no me pase como la vez del video que no sabía que grabé algo y al rato están los sonidos. Mejor no. No mano. ¿Eso es de murciélagos? A ver. ¿Plata? ¿Sí? No, una tarjeta. Una fotografía. Una foto. Ahí hay una fotografía. Ustedes imagínense que vengan a estos lugares y pongan la foto de su hijo o hija. No. Jamás, nunca en la vida. Hay algo escrito también. No sé qué dice, está en hindi. Vamos al siguiente. Imagínate que vas a una mano ahí arriba. ¿No? Ay, qué miedo. This is the same letter. Es la misma carta en el otro. ¿Es la misma carta? Sí, es la misma carta. Y alguien rompió esta con una foto. Tiene una foto. Metieron un algodón con algo ahí. Ay, no tengo ni idea de qué sea. Es un algodoncito metido. Puede ser que sangre hasta, ¿no? Cosas de esas, quién sabe. ¿Quién sabe? Que no nos ataque la señora mujer del otro lado. Traen niños recién nacidos. Siento calor acá. Aquí había una carta y parece que la. Vamos, yo instalante. Mis videos clandestinos. Qué extraño que cada cuarto tiene más vaho, el humo es más pesado acá. ¿Lo sentís? Sí. Y tiene la misma cantidad de velas e incienso, pero el humo es más pesado, como concentrado. Porque han de tener ya lugares. A'udhu billahi minash shaitani rajim. No venimos aquí a molestarlos, solamente queremos saber qué pasa en estos lugares. La señora es la que me da miedo, porque está viva, porque es físico, es infragante.
Otra carta que arrancaron. ¿Te animas a ir para allá? ¿Con la luz? Todos estos cuartitos tienen... Todos tienen cartas. Hasta cuadernos. Bueno, esta familia o la persona que vino tiene muchas plegarias, por lo que veo, no pudo dejar simplemente una nota, dejó el libro entero. Creo que esta persona vino a rezar a todos los lados. Él está pidiendo a diferentes lugares. Y luego se llevan a diferentes a su casa también. Porque hay más genios que humanos. Ellos habitan contigo y te ven desde donde tú no puedes verlos. Ellos te ven desde donde tú no puedes verlos. Es lo que dice en el Corán. Ellos son creaciones como nosotros. Deben ser respetados también. Fuimos a meter, ven para acá, María. No, esto no es tan oscuro. Es que es diferente. ¿Escuchas? Tocarlas mejor, no quisiera ni saber que escriben gracias. Yo una vez vi un caso de una tipa que enterró algo y decía lo peor, que quería que se muriera la familia de alguien, los hijos del amante, y les puso ahí monitos y todo. Este es diferente. Es... ¿Qué más? Harina. ¿Pero harina para qué? Creo que hay unas culturas que utilizan harina. ¿Harina y sal? Ajá. Esto es sal, harina. Ahí meten, han metido cosas ahí, yo creo, ¿eh? Se ve como que escarbado. Están escarbados, sí. Las que puedan traducir, háganlo. Porque hay otra familia. Una familia entera hay acá. Dios mío, maravilloso. Porque Dios los proteja. Otra foto acá. Esa foto ya la he visto en varios también. Sí. Creo que es el mismo que escribe las cartas. Seguro se le perdió la hija o algo. Quién sabe. Este
Este video va a estar largo. Vente para acá. Ya aquí nosotros porque no hay gente. Aquí es donde pasa el agua. Me asustaste, María, no inventes. Yo pensé que había una persona. Pero aquí. Venga, quédese aquí un ratito. María, ven. ¿Dónde están los maridos cuando se les necesita? ¿Vamos? María, vente para acá. Vi algo ahí raro. ¿A dónde? Ahí había algo raro. ¿A dónde? Ahí adentro. ¿Dónde yo estaba? Sí. Mi Dios. No sé. Yo no sé. ¿Sabes qué? No lo... Una foto volteada. Sí, pero yo no lo grabé, pero yo sí lo vi. ¿Usted qué vio? Como una cosa negra sentada así en un rincón. No, bien, no era una persona. Sí. ¿Venimos? Sí. Asómate ahí. Ay, no, Mar. Donde nos salga una mano por ahí. Ay, no. Tienen nombres. Muchos. Ok. Bueno, como le repito, aquí me dan más miedo los vivos que los muertos. Y obviamente, hombres en mayores cantidades en un lugar abandonado. Pues sí, es un lugar. Sí, es un motivo para asustarse y correrle. Está no tan correrle, pero... Ahí trae mi amiga su chacu. Aquí está más bien. Le voy a traemos un como paraguas. Una selfie stick. También que está dura. Vamos a ver. Bueno, los hombres van para allá, entonces vamos para allá. Agárrame la sombrilla. Aquí está. Es chiquitito. Está bien. Aquí está. Hay más personas. Y el policía ahí viene con sus chumbos. ¿Con sus qué? Un arma. Yo con mi cuchillo y él con esa pistola. Ahí viene el policía. Con el perro. Se está llamando. Hola, perrito. Allá está la mezquita con el umbrella. Con que no nos caiga ahorita un rayo en la umbrella. Ajá. Ajá. ¿Ya viene? ¿Ya viene? Perrito nos guía. Ah, sí, nos guía ahí el perrito. Nos está guiando. Los mejores amigos del hombre. Sí, vamos. Ahí va. En versión animal, pues. Ahí va. Ven, ahí va el perrito. A ver. Es un loyal. Él no puede venir con nosotros, hace como rapidito. Sí. Dígale. Nos vas a cortar, no, no te preocupes. Vamos a dar al pueblo. Ah, pero esos están tomando, ¿no? No lo sé, no creo. Sí. Ah. Son hombres, yo jóvenes. Madre, ya la no me ya creo que mujer. Ah. ¿Cajape? 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 ¿Exit? Bajar. Bajar, ¿dónde se llama? Nene, ¿eggan bajar ni? My husband, y tú estás ahí. Ya, ya mi madre, ya mi madre, nada más paró, nada más agrego. Exacto. ¿Qué es el Nicolás? ¿De Nietzsche? Ah. Bueno, esta policía pensó que ya nos íbamos a salir de aquí, pero no. Seguimos explorando. Porque no nos lleve a otro lado que no es, que no sea un policía, que no sea un policía genio. Que esté conspirando. El perrito llorando.
serio viste eso? Cuando yo me asomé. Sí, no sé, bueno, yo vi algo como negro ahí sentado en una de esas cosas. Es la céntrica esa. Sí. ¿Tengo luz o no? Esa es la fortaleza de Feroz Shah. Ahí arriba está la mezquita. Esa es la mezquita. Vente, María, hora de entrar. ¿Está abierta? Hay que guardar esto porque... Aquí era un... ¿Alumbra esa cosa de ahí? ¿Qué es eso? Hay una piedra. Yo alumbra esa cosa. María, esto ya está cerrado. Estamos debajo de la mezquita. Sí, ya vamos afuera. Aquí estamos saliendo. Ya. Ya voy saliendo. Ok. Vente por acá. Ahí está la mujer. Así que nos pasamos a retirar. Está la mezquita. Los veo en el próximo video.